Yo me llamo Gerardo. Hola, yo me llamo Beatriz. Hola, yo me llamo Francisco. Yo me llamo Fernanda. Yo me llamo Ulises. Está ubicada en la calle Carlos B. Cetina, alrededor de Benjamin Franklin y Benjamin Hill. ¿Qué laboratorio? Bueno, estábamos contando que me estaban contando sobre su escuela, en dónde está ubicada, sus laboratorios, ¿todos son el mismo laboratorio? Sí. ¿Qué laboratorio van? Carpintería. Industria de la madera. Ah, ok, carpintería e industria de la madera. Bueno, vamos a comentar un poco sobre su escuela. ¿Les gusta? Sí. Sí. ¿Qué me pueden decir sobre su escuela? Ah, que es muy divertida. Nos explican muy bien los temas y pues es un lugar en donde convivir armónicamente. ¿Los ya todos son de qué grado son? De tercero. ¿Y cómo se sienten de ya casi salir en unos meses? Yo me siento muy nerviosa porque, o sea, yo recuerdo todavía el día en que entré a primero, entonces como, no sé, me causa nostalgia o algo así. ¿Y ustedes cómo se sienten? Bueno, pues yo me siento como que un poco asustada al pensar que pues tenemos que hacer un examen en el cual tal vez y no tengamos, bueno, en el que tengamos que elegir escuelas y nos tenemos que quedar en una para seguir estudiando. ¿Y ya se están preparando para ese examen? ¿Ya los están preparando? Pues sí, nos han hecho exámenes de simulación, ya llevamos dos y pues sí nos han estado preparando muy bien los maestros. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre su laboratorio. ¿Quién quiere empezar? Bueno, nuestro laboratorio consiste en crear los muebles, el cual nos vaya gustando o nos agrade. ¿Qué es lo que han realizado? Realizamos una tabla de picar, un porta CDs, hemos hecho también un servilletero, ahorita estamos elaborando una mesa de centro y otros están haciendo el centro de entretenimiento. ¿Centro de entretenimiento? ¿Cómo es el centro de entretenimiento? Es como un mueble, obviamente, pero es como más o menos donde la gente pone la televisión o los libros o algunos adornos. ¿Y les dan las bases para seguir el lo que van a hacer? ¿Les dan algunas fórmulas, algo para...? Sí, de hecho el profesor primero nos da como un tema de herramientas o no sé, es como teoría. Y después hacemos planos, hacemos el diseño y ya después trabajamos en el proyecto. Nuestro laboratorio es de dos pisos, entonces bajamos y usamos herramientas. También nuestro profesor nos apoya cuando tenemos algún problema y tenemos que estar en la máquina, nos ayuda. Cuéntenme, ¿cómo eligieron su laboratorio? Bueno, yo escogí mi laboratorio porque fue algo que me llamó la atención. Se me hizo muy divertido. ¿Alguien más cómo la eligieron? Pues yo, porque mi hermano, cuando yo entré a la secundaria, él iba en segundo. Entonces yo había visto los proyectos que él había hecho y me interesó y pues lo elegí. ¿Alguien más? Yo escogí el taller porque
Más que nada desde que entré fue un placer o diversión al poder hacer todo este tipo de muebles. Entonces es como algo entretenido. Pues yo estaba en el PAME, que es un programa de adaptación al medio escolar. Nos mostraban los talleres, nos hacían como un tour por la escuela y a mí me llamó mucho la atención lo que era carpintería y contabilidad, pero nos hacían como un examen para que pudieras elegir tu taller y al final veía como no sé, que lo que tenían en el taller, cómo trabajaban, y me llamó la atención y escogí carpintería. Yo escogí ese taller porque al momento de elegir esa secundaria, pues me enteré luego de que había el taller de carpintería, y pues ese momento dije, no, wow, pues yo quiero ese, ¿no? Porque pensé en ese momento que íbamos a hacer cosas grandiosas como lo que estamos haciendo, y la verdad sí son padres los proyectos que hemos elaborado. ¿Y esos proyectos que han elaborado los tienen en su casa? Sí, todos nos los llevamos a nuestra casa. Sí. ¿Y qué más? ¿Y esos proyectos que tienen, los han enseñado en algún, no sé, en algún taller en la escuela o en alguna presentación? Pues al final de curso, todos los talleres hacemos una exposición de lo que hemos elaborado alrededor del año, y ahí nosotros exponemos lo que hicimos en ese año, desde primero, segundo y tercero. ¿Cuál es el proyecto que están haciendo ahorita? Bueno, estamos como mitad y mitad, algo así. Una parte de los alumnos está haciendo el centro de entretenimiento y la otra parte, incluyéndome, estamos haciendo la mesa de centro. Me imagino que es como, si es la mitad del grupo, es como grande, es algo... Pues algo así, no somos tantos como 50, pero somos como 32, 30 y como de 32 a 37, por ahí. ¿Qué es lo más difícil que han elaborado? Lo que más se les ha complicado. Pues ahorita estamos haciendo la mesa de centro. No es complicado, pero sí es muy laborioso. O sea, hay que dedicarle tiempo para hacerle las formas, lijarla bien para que nos quede excelente. ¿Qué es lo que más les gusta de su taller? A mí, en lo personal, lo que más me gusta es que me gusta que, hacemos proyectos que nos pueden servir, porque el profesor siempre nos dice que busquemos una necesidad, y a nosotros nos hace falta algún mueble o algo en casa, lo hacemos y podemos utilizarlo, porque si hacemos, supongamos que un mueble demasiado grande o algo más pequeño y no lo ocupamos, pues no, como que no sirve. ¿Qué es lo que más les gusta? Lo que más me gusta a mí es el que podemos crear algo para nosotros. Es también porque podemos aprender el cómo hacer un mueble, cómo hacer ensambles, cómo cortar una madera, sí. ¿A alguno de ustedes les gustaría llevar esto más allá de la secundaria? No sé, trabajar, poner una carpintería o no sé, hacer algo más de no sé, de la mesa de centro o el centro de entretenimiento. Pues la verdad a mí sí, porque pues hay ocasiones en las que pues como en esta época hay mucha crisis, ¿no? Entonces ni modo de que vayas a comprar 15 muebles o todo eso, ¿no? Entonces yo pues tengo la experiencia, el conocimiento para fabricar uno. Hábleme sobre las medidas de seguridad que tienen. ¿Cómo son? ¿Qué pasos tienen que seguir? Las medidas de seguridad para nosotros es utilizar importantemente la bata, ya que sin ella pues podemos enterrarnos astillas,
pasa un accidente, también usamos guantes, gogles, orejeras, porque a veces el sonido de las sierras es muy fuerte y pues nos puede dañar, dañar los oídos. Y pues al momento de hacer los proyectos, siempre lo hacemos abajo porque ahí están todas las herramientas y siempre nos están cuidando el profesor. ¿Qué tipo de herramientas utilizan? Bueno, de herramientas utilizamos lo que es el formón, martillo, segueta, escuadra 45, escuadra universal, escofina, entre otras, pero son las más utilizadas. ¿Ustedes qué aportarían, qué les gustaría, no sé, hacer o crear para que sea como un tema o que puedan ustedes hacerlo y dejárselo al profesor para que otros de sus compañeros lo vean? ¿Qué les gustaría? Bueno, hay algunas personas que cuando al final de hacer un proyecto lo dejan en el taller, pero está como medio completo, a veces está completo, entonces el profesor lo usa con otros grados para darlo como de ejemplo, o sea, trae una mesa y dice, no, pues esta es una parte y tenemos que hacer esto y así. Entonces, ¿a ustedes qué les gustaría hacer aparte de la mesa de centro y del centro de entendimiento? ¿Qué les gustaría recrear? ¿Qué mueble? Pues a mí me gustaría hacer un buró porque, bueno, pues nos acabamos de cambiar de casa y no tenemos tantas cosas como antes, pues porque es difícil cambiarse, ¿no? Entonces, mi mamá dice que quiere un buró mucho y pues quiero hacer un buró. Entonces, ¿vas a pedir ayuda a tu profesor o sabes más o menos las medidas y qué madera? No, le voy a pedir ayuda. ¿Sí? ¿Y lo vas a hacer durante el ciclo escolar o ya después, terminando? Durante el ciclo escolar. Muy bien. ¿Qué más me pueden contar sobre su taller? ¿Qué es lo que, no sé, les gustaría hacer o lo que no les gusta hacer? O... cuéntenme. Pues lo que no nos gusta hacer muchas veces, a veces, a muchos creo, que copiar o que nos dicten mucho. Es como que más queremos disfrutar la madera y pues estar cortando y todo eso, como que lo divertido, y que no nos estén dictando. ¿Y qué propones tú al respecto? Que nos portemos mejor. Y a ver, ¿cómo las evalúan con los muebles? Pues normalmente cuando terminamos un bimestre nos dictan y nos dejan tareas, nos califica el cuaderno y al final nos revisa qué tan terminado o cuánto llevamos de nuestro proyecto o si ya está terminado. Si se llega a quedar, por ejemplo, que espero que a ustedes no les pase, si llega a quedar a la mitad o una tercera o una cuarta parte, ¿qué sucede? Pues hay dos opciones, lo podemos terminar luego iniciando y hacerlo rápido para poder iniciar con el otro, o hay gente que lo deja ahí, incluyéndome en el taller. ¿Y ustedes, chicos? ¿También sí los terminan hasta el final o van por partes o cómo le hacen? Bueno, pues yo mis proyectos todos los he terminado, porque sí, pero he visto que en ocasiones los que dejan sus muebles, hay personas que a veces los utilizan para trabajar, por ejemplo, las que no tienen madera y que no tienen dinero para comprar la madera, pues la utilizan. La reutilizan, ¿no? Sí. Esa que ya, que dejan abandonada a otros grupos y la reutilizan. Cuéntenme alguna anécdota graciosa que hayan tenido. Pues algo así que sea como súper épico, que yo vaya corriendo y me caigo, llega Ulises con un pastel, no, pero algo gracioso sería como
No sé, en el momento es un poco serio, pero ya después es como, ay, qué menso, ¿no? Pero hay veces en las que los compañeros terminan rompiendo o doblando alguna sierra y entonces ya después todo el mundo les hace burla. Y eso es divertido. O algo que les haya pasado, que espero que no, que se hayan lastimado, cortado. ¿Nadie? Creo que me acuerdo, no a nosotros, ninguno de aquí, pero cuando íbamos en primer grado, una de nuestras compañeras, que se llama Cecilia, ella estaba cortando en una sierra que se llama Sierra Cinta y pasó demasiado cerca a su dedo. No fue algo muy grave, pero como que se voló una parte de la uña y la yema del dedo. Y es por eso que entonces deben de seguir las medidas de seguridad, ¿no? ¿Hay la misma cantidad de niñas que de niños? ¿Está balanceado? ¿O? Pues en sí no, porque es como que un taller más para niños y pues no hay tantas niñas, en sí somos muy poquitas niñas y la gran mayoría son niños. ¿Y qué piensan ustedes al respecto de que sí quieran estar niñas en el taller? Pues que es bonito y divertido, porque es como que muchas piensan, no es porque me puedo cortar o porque es solo para niños, es algo muy rudo, pero en sí no, porque puede ser para todos y nos sirve de mucho. ¿Y su profesor qué les dice al respecto de que también las niñas quieran entrar al taller, al laboratorio? Pues el profesor no opina nada, no es ¿Es imparcial? Ajá. Okay. ¿Cómo invitarían a ustedes, los chicos, a que las niñas entren al laboratorio? Yo no evitaría que entraran. ¿Lo evitarías? No. Ah, no evitarías que entraran. Uh-huh. ¿Y cómo las evitarías a que puedan, no sé, los que van a entrar primero y van a escoger su laboratorio, cómo les dirías que entren a ese laboratorio? Ah, pues les enseñaría todo lo que hiciéramos. Bueno, sí, todo lo que hacemos, todo lo que se puede hacer y todo lo que podemos aprender. ¿Y ustedes, chicas, también cómo las invitarían? Pues yo las invitaría pues diciéndoles que sí se puede, que no tengan miedo, porque creo, he escuchado que la mayoría de veces dicen que es porque tienen miedo a las máquinas. Y pues eso. Bueno, yo las invitaría pues contándoles cómo se va haciendo, más que nada al darle su creatividad al mueble, porque es algo de en sí que le das tú a tu mueble, ya que es muy personal el tiempo que le das. Yo las invitaría pues primero que nada diciéndoles que si necesitan como algún mueble, aquí te enseñan cómo hacerlo, y más aparte no es como lo típico de que es como muy rudo. Por ejemplo, cuando iba en primero, tenía varias compañeras que no iban en mi taller, entonces luego en primero como usamos como lijábamos más, entonces terminábamos con las manos súper maltratadísimas de todo el tiempo que estábamos así, y entonces algunas de mis compañeras me decían, ay, ¿cómo vas en ese taller? Te lastiman mucho las manos, tienes manos de hombre. Entonces yo les diría que no es como que dejen como ese eso típico de ay, no es que voy a romper una uña, es que me voy a cortar. Es algo como equitativo ahí en el taller. Pues yo los invitaría a que se acerquen primero y consulten con el profesor o con unos compañeros que están en ese taller y que les expliquen más o menos del cómo está elaborado y cosas así. Verán que si se profundizan muy así, verán que es muy divertido y te la pasarás bien, y aparte aprendes a elaborar cómo se hacen unos para tu vida. Bueno, muy bien, chicos, llegó el momento de despedirnos, pero vamos a empezar con los saludos de ese lado, por favor. Yo le envío principalmente un saludo a nuestra directora, Alma Rosa Ventiago Aguirre. Yo a nuestro profesor de carpintería, José Luis Solís Mendoza, y a
maestros que quiero mucho, que es Francisco Ezequiel Gómez Delgado, Jamie Pérez Peralta y a mi mamá. Yo le envío saludos a la profesora Vita González Cuervo. Yo le envío saludos a mi amiga Andrea Martínez Rodríguez y a Alejandra Chávez García. Yo quiero enviarle un saludo a mi profesora de matemáticas, porque es muy buena. Bueno, muchas gracias chicos por habernos acompañado. Y yo me encuentro con la Escuela de Secundaria Técnica número 8. Y bueno, quiero mandar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, y a mis compañeros que nos ayudaron, y con las cámaras y el equipo, y los controles. Y bueno, yo soy Ana Rodríguez y nos vemos para la próxima.